gobernador del estado, Mauricio Vila Dutal, acudió esta mañana a la firma del convenio en colaboración entre el Poder Judicial y el gobierno del estado, que se llevó a cabo en las instalaciones del recinto del siglo XXI. Además, dio a conocer que está trabajando por el derecho de las mujeres con el apoyo de los alcaldes del interior del estado. Y asimismo, con el apoyo del alcalde de Tepul, vamos a poner en marcha, en colaboración con ellos, el proyecto de la Casa de Emergencia para Mujeres y Familias Víctimas de Violencia. Con esto lo que hacemos es seguir descentralizando la atención a las mujeres de la ciudad de Mérida para que cada vez cerca de sus municipios y en el interior del estado puedan recibir esta ayuda y esta asistencia que tanto necesitan. De último, indicó que se trabajará en coordinación con los diputados del Congreso del Estado para que las penas contra los feminicidas sean más severas. Y aquí en Yucatán tenemos una propuesta, ya serán las y los diputados si deciden si la aceptan o no, donde además de que sean feminicidas, también pierdan la patria potestad de los hijos quienes sean condenados por actos de violencia en contra de las mujeres. Porque aquí en Yucatán queremos hacer las cosas bien y queremos poner todos los candados para que quienes violentan a las mujeres por cualquier motivo no se salgan con la suya.